Buenos días, buenas tardes, hispanos de todo el mundo. Les habla Perico de Misión Hispana y tenemos hoy un programa verdaderamente apasionante. Pero antes, tengo que recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, contamos esta tarde con don Alberto Bomprezzi, que es fundador de la Asociación Española de Esgrima Antigua. Y director técnico de la Escuela de Esgrima Histórica de Madrid. Eh, también se dedica profesionalmente desde hace dos décadas a la enseñanza de la esgrima como arte marcial. Este es un tema que luego nos aclarará él, ¿no? La diferencia entre la esgrima deportiva y la esgrima como arte marcial. Y, y nada, es un, un estudioso del tema. Vamos a tener ocasión de, de, de hablar de. De la verdadera destreza y de muchas más cosas a lo largo de los próximos minutos. Don Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar, a, por no, estar aquí con los, esta tarde. Eh, también tenemos a nuestro amigo Juan Luis Chulilla, vicepresidente de Misión Hispana. ¿Qué tal, Juan Luis? Pues muy bien y muy contento por el programa de hoy, porque es un tema. Que tan, el, para mí es tan desconocido como atractivo, y además, por lo que hemos hablado a micrófono apagado, venimos también a deshacer en tuertos y a luchar contra un subdominio de la leyenda negra, ¿verdad, don Alberto? Sí, sí, el de que veo seco. Se me doy la lata eh, por ahí en todas mis charlas. Va, pues. <laughs> Eh, dejo, dejo a su elección cuándo quiere introducir la anécdota ahora o más adelante porque a mí me ha resultado o sea, que tiene una derivada fascinante por completo bueno yo la cuento brevemente si sí, en el la, la la anécdota de que quevedo en casa de almirante de castilla eh, discuten por una mientras eh, la, la academia están hablando en, eh, en la academia es decir están sentados hablando de esgrima y tal, eh, pues una de las teorías de Pacheco la discute Quevedo, entonces les, les dicen que, que, que salgan con las espadas a demostrarlo. Entonces Pacheco dice que no, que están hablando en la academia, porque eh, esto es importante detallarlo, porque la, si conocemos la sociedad española del siglo XVI y XVII, una actividad manual no tiene ningún valor, tiene que ser intelectual. Entonces, no es que tenga miedo de enfrentarse, eso es ridículo, era una persona habilísima, simplemente es que la importancia eh, se obtenía si la actividad era intelectual. Tienes que ser médico, tienes que ser abogado, escritor, pero si, eras, si la actividad era manual y la esgrima venía de considerarse un arte, un arte, un arte digamos, manual, un arte de artesano del, del pueblo, claro, es lo que intenta y lo que hace es elevar digamos, la actividad a un plano intelectual a través de una teoría que no es muy compleja hoy en día, pero que en esa época lo era, ¿no? Usando la geometría, los triángulos. Entonces, claro, él quiere mantenerlo en el plano intelectual, que es donde tiene una consideración social importante y donde él se eleva socialmente como un científico de la esgrima, no como un práctico. Cualquiera es un práctico. Tú puedes ser un hijo, un carpintero habilísimo con la espada, pero la parte de la ciencia es lo que cuenta, ¿no? Entonces, él lo quiere mantener en la academia, pero le piden los señores que lo... Que lo, que lo demuestre con la espada. Y entonces eh, Quevedo le quita el sombrero y dice que si hubiera sido su teoría buena, no habría podido hacer eso. Entonces, ¿qué ocurre con esta anécdota? Fernández Guerra, que es el primer editor de Pacheco de Narváez, claro, le, es, es un apasionado de Quevedo y lo quiere defender. ¿Qué ocurre? Encuentra una geografía de, de, un, de un abad napolitano, Pablo de Tarsia, que venía a Madrid 20 años después de muerto Quevedo, y es una geografía. Las geografías, como sabemos, lo que tienen, tienen el, es el camino del héroe. Y entonces el héroe tiene una serie de virtudes que son siempre paradigmáticas, ¿no? Que son eh, la sabiduría la, y el valor físico. Claro, Quevedo no tiene ninguna forma de... de no, no probó nunca su valor físico porque no, no fue nunca un hombre de acción. No estuvo como López en las terceras o como Calderón sirviendo en Flandes, no ha sido soldado, no ha hecho nada. Pero entonces eh, Pablo de Tarsia se inventa tal cual tres, tres anécdotas. Entonces, no hay ninguna prueba de que ninguna sea verdad. Y probablemente son todas mentiras, porque él a lo largo del libro miente repetidamente. O sea, Por ejemplo, dice que eh, Pablo de Tarsia dice que, que, que Quevedo, diez años después de muerto, su cuerpo estaba incorrupto porque era santo. Que, o sea, que, o sea, que era un tío que estaba incorrupto otra también dice que está en la en, eh, ahí viene un poco la leyenda no de que si estaba en Venecia con lo, con, lo, con la conspiración en Venecia por el tema del Duque de Osuna que tampoco es verdad porque hay documentos firmados por él en esas fechas en Madrid estaba en Madrid es decir que que tal se miente repetidamente entonces una persona que miente una vez dos veces y tres veces pues miente cinco seis y siete claro entonces la anécdota que, todo, que luego se trae a colación es esta de... de la más, hay, otra, hay dos más, una que mata, que mata en un duelo a un hombre defendiendo a una mujer en la iglesia, cosa que no consta en ninguna parte, y matar estaba prohibido y tenías que desterrarte y eso, y, en el, y la otra que, que, que se escapa una pantera como de un circo, de, algún, de un zoo, y que la espanta con, con su espada y con el broquel. Ni, ninguna de estas hay prueba en ninguna parte, es decir, son invenciones, pero la más notable es la de Pacheco. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta anécdota no cuesta en ninguna parte y, y, sobre todo, Pacheco odiaba eh, odiaba mucho a Pacheco, o sea, Pacheco. Quevedo odiaba mucho a Pacheco Narval, le tenía mucha manía y se, de haber pasado lo habría publicado, habría escrito, pues de todo, décimas, sonetos, diciendo que le había vencido. Él. A Quevedo en realidad no le gustaba la esgrima. No practicaba esgrima, ni consta que, que, que la practicara nunca en ninguna parte. Él no lo dice jamás y, y no tiene pinta de que así fuera. Habría que probarlo, porque en todos sus textos, cuando habla de la esgrima, habla mal. No habla mal de la, de la destreza verdadera, habla mal de toda la esgrima. Lo que considera la esgrima, la esgrima como era un arte popular, era un arte del, del pueblo realmente, que luego... Pacheco lo recoge y, un poco eh, recuperando la, 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 un poco el espíritu y la, la intención de Carranza de ennoblecer la esgrima como arte como arte intelectual y no como arte práctico, y el, y, pero sea, realmente Quevedo cuando tú lees lo que pone siempre dice que la esgrima es horrible, que la esgrima es una actividad del pueblo y que eso es de, de, de plebeyo, que y, ya sabemos que en esa época... Era una sociedad muy clasista. Entonces, los, eh, tanto Quevedo, pero como Lope como Pacheco, como todos, todos desprecian fuertemente al vulgo. Quevedo también. O sea, Quevedo no es un nombre del pueblo, es un caballero, es un hidalgo y tacha la esgrima de actividad del pueblo. Vulgar, que no lo debe practicar un caballero. Y además él considera, si uno se lee lo que... Él considera que los, el problema de España es que la nobleza no va a la guerra. Y entonces que es, los, la solución... Es que la nobleza deje de estar vagueando en la corte, eh, en fiestas y demás, y haciendo esgrima para divertirse, y que se vaya a la guerra a guerrear, y que con esto se solucionarán los problemas de España, cuando lo de, lo de los muros de la patria mía y demás, ¿no? Y realmente es un análisis muy, muy equivocado, pero realmente él acusa, es lo que hace realmente, subliminalmente es está acusando a Pacheco de Narváez de corromper a la nobleza, haciéndola jugar en las armas de las esgrima creyéndose que son héroes, cuando deberían ir a la guerra, que es su, su, su oficio. Es cierto que la nobleza ya no iba a la guerra en esa época, iba muy poca, iba muy poca. Entonces, él, yo estoy convencido, esto es una teoría, ¿eh? lo que estoy diciendo ahora de, de, de todo lo que me he leído suyo, que lo publicaré, pero, en el, pero realmente es, eh, él cree que está luchando por España cuando se mete con Pacheco. Es decir, eleva su, 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 esta actitud tan negativa hacia una persona, la eleva a, a un caso de interés general. Está equivocadísimo, pero es lo que hace realmente. Pero vamos, que ni le gustaba la esgrima, que no hay más que leerle, ni la practicó nunca, no consta en ninguna parte, ni era un duelista, ni nada de eso. Yo todo este porque me puse a investigarlo, Lo escribí en un articulillo, este famoso que está en la Academia Edu de Creo eh, nunca venció a Pacheco de Narváez. Porque, porque al meterme con la destreza, lo primero que me encontré era la maldita anécdota. Y, y la, la, la esgrima española acaba siendo sufriendo también una leyenda negra. Porque al final es que es claro, como esta, este sistema tan abstracto, tan intelectual, basado en la geometría, eh de hecho no, lo no se entiende tampoco en España en el siglo XIX en el XX y a finales del XIX y el XX no se entiende cómo se podía hacer esgrima estudiando eh, con círculos y triángulos pues esto se critica desde fuera incluso hoy en día te ocurre que te dicen claro es que esto eh, es un sistema que, que es absurdo, no funciona y Pacheco cómo va a ser bueno, un sistema cuyo creador es vencido por un escritor que es cojo y que y te dices claro yo solo de pensarlo dices, esto es imposible, porque sé muy bien lo que es ser hábil con una espada y es básicamente eh, una gran movilidad de piernas. Tienes que, ser, tienes que saber moverte muy bien. Y dices, una persona que escoja lo tiene muy complicado. Y aparte que no consta en ninguna parte, y a mí esto no me cuadraba porque hay 57 décimas sonetos alabando la inteligencia, la sabiduría y la maestría con la espada de Pacheco Narváez, que es un verdadero mito en su tiempo. Esa es una persona muy muy popular que todo el mundo admira y seguirá siendo respetado durante 150 años. Y en el y 50 años después de muerto no se podía atacar nada de lo que él decía, se podía contradecir. Te metías en una discusión tremenda en que la gente publicaba, el que te publicaba tratados para demostrar que se si podían hacer cambios que, y dices, pero cómo es posible que semejante monstruo o sea un tío que es que una, un hombre que tiene que esta capacidad que lo que, que lo que hace es convencer a todo el mundo publica once tratados y crea realmente el método lo, lo desarrolla es decir lo concibe Carranza pero lo desarrolla Pacheco y, y dices este hombre que en el olvido y queda además estigmatizado por una anécdota tan absurda y tan insustancial y además falsa más falsa no puede ser y, y dices yo entonces me sentí en el deber un poco como eh, eh, continuador suyo, ¿no? porque al final hace 400 años de su método, pero, pero yo es el método que enseño, el método teórico que enseño y, y que enseñaba muchísima gente. Y dices, es no que... podemos tener nuestro, nuestro, primer, nuestro el primer maestro, el gran maestro de nuestro método, tener este estigma encima y estar tan vilipendiado. Y ahí es donde un poco viene mi... Mi machacona repetición en defensa de Pacheco, sintiéndolo mucho, que Quevedo me encanta como, como, como escritor y como poeta, pero zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, cada uno es lo que. Fíjese, don Alberto, que o sea, cuando hemos hablado antes y ahora encima nos lo ha desarrollado también, es que me parece eh, una anécdota y una historia que supera con mucho a la esgrima y a la verdadera destreza, que me, me sí, parece sí. que es de una il capacidad ilustrativa extraordinaria de lo que es la leyenda negra, a dos niveles. Por una parte, ¿qué dice Pacheco yo no quiero hacer esto? Porque lo único que valoraba era la actividad intelectual, que era lo que se claro. valoraba en la época. Perdón, claro. habilidad intelectual. No se supone que los españoles no pensábamos, que hacíamos cosas absurdas, pero no pensábamos que eso que piensen ellos. Claro. Tenemos un problema ahí en el siglo XVIII de que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero por otra, ¿quién claro. sostiene esa leyenda negra? puede arrancar, como en otras veces, por autores extranjeros, esa contribución italiana en su momento a la leyenda negra por el complejo, pero quien la sostiene somos nosotros, o son sí, otros españoles concretamente. Sí. es, que es tremendo, Sí, por porque, intereses claro. en general, bueno, por intereses. también incluso, es que... El... Fíjese, no. es que cuando usted lo estaba comentando, perdone que le interrumpa, es que mi cabeza no, no. hervía, y se lo voy a explicar por qué. Yo cuando quedo medalla de plata, que parezca mentira con lo esférico que estoy, de tiro con arco olímpico quien me gana era un compañero que había pasado al apolio y que el hombre pues andaba muy mal. Y claro, Quevedo era, eh, eh, bueno, tenía muchos apelativos positivos, pero era una persona que era, tenía discapacidad física, o como se decía sí. y se dice, era cojo. Sí. Entonces, claro, es lo que ha dicho usted. Yo lo poquísimo que he podido entender de lo que yo he visto verdadera destreza gracias a YouTube. Es que ante todo está el sentido del tiempo y las piernas. ¿Y cómo una persona que la coja podía superar a una persona que era un maestro y no lo era? Es que es como luchar con las dos manos a la espalda, no, no tiene eso, sentido. Eso efectivamente es así. Lo que uno podría, digamos, eh, todavía uno puede pensar, oye, pues a lo mejor era hábil, pero yo creo que la verdadera la, la o sea, donde la duda ya se vuelve una certeza es en el hecho de que él jamás, jamás, jamás lo comentó ni lo puso en ninguna parte, teniéndole la antipatía que le tenía a Pacheco de Narváez, que le tiene mucha, porque cuando a Pacheco de Narváez, esto es un pequeño detalle, pero cuando Pacheco de Narváez, a lo largo de su vida hace caso omiso de todas las críticas que le hace Quevedo, porque Quevedo le insulta repetidamente, en varios de sus, de sus décimas y tal. En el, él, él siempre no le presta atención. Yo creo que cuando empieza a reaccionar, que es cuando escribe ya contra Quevedo, en el Tribunal de la Justa Venganza, en el, es porque, porque empieza a ser mayor. Y entonces en la esgrima, cuando, aunque tú le hayas llevado una realidad intelectual, pero digamos que la generación de tus admiradores también se hace mayor y va desapareciendo. Él es bastante longevo, él vive más de 70 años. Entonces, en sus últimos años ya ya no eres el hombre de 40, 50 años que fascina a la corte con sus habilidades prácticas y sus teorías y con él. ya estás hay otra gente que viene detrás obviamente y tú vas quedando en el olvido. Entonces, ahí creo que las críticas de Quevedo le hacen más daño. Y es cuando ya publica contra Quevedo. Y entonces, como la Inquisición no era tan mala como la gente dice tampoco, pues no era tan. tan era. era Tenían un sistema procesal eh, de primera línea. Y no metían en la cárcel a uno porque lo, porque lo denunciara. Sé que cuando denuncia a Quevedo, meten en la cárcel a Pacheco Narváez. Porque la denuncia no la consideran. Y entonces él pasa un, No sé si pasa un mes. En, 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 en la cárcel. Y cuando sale. Quevedo dice que por, que por muy maestro de esgrima que sea, cuando salga lo matará. Es una vacilada, pero sobre todo lo que está haciendo es insultarle, porque le está llamando maestro de esgrima. Y la esgrima la, es el término vulgar, de la práctica vulgar, de la práctica de, sin ciencia, que la que coge y la que enseña el plebeyo, a otro plebeyo y no la práctica científica ¿vale? que tan importante es en el contexto que estábamos comentando, ¿no? de la actividad intelectual. Lo que pasa es que la gente no lo percibe porque como el maestro Esgrima es eh, el maestro de este arte que yo enseño y practico, pues no se percibe el insulto velado que, que, que aquí subyace, pero realmente es un insulto. Él sería un maestro de armas o sería un, un teorizador, un profesor de la, del arte, de la ciencia pero no un maestro de esgrima. Maestro de esgrima me está llamando vulgar. Entonces, pues yo creo que es una ocasión maravillosa para a que nos empiece a desarrollar a, a los oyentes de, de Misión Hispana, entre ellos a mí mismo, dado como le, le he confesado mi carencia de conocimientos pero mi deseo de aprender su arte, que eh, empezaría preguntándole a usted qué es la esgrima histórica y en qué se diferencia de la esgrima deportiva que acostumbramos a ver. Bueno, la esgrima histórica es, digamos, de la forma más sencilla, es el estudio y la práctica con réplicas de armas históricas. Entonces que la, la, al final la, la esgrima histórica nace, digamos, por el interés que hay eh, en, a, a finales del, del, del siglo XX, al 1997, 98, es muy pronto ya, eso. A, digamos y sobre todo a principios del 21, año 2000, 2001. Por, la, por una esgrima más realista, por, por, digamos por, por la espada, por, la, por las armas. El, el, el deporte de competición, la esgrima como deporte, que yo practiqué muchos años antes de dedicarme a esto, esencialmente utiliza eh, unos simuladores que no pretenden reproducir el arma eh, real, eh, sino simplemente, digamos, crear un juego para obtener unas puntuaciones. Entonces, se basan, la espada se basa en, digamos, el arma de duelo, en la espada de duelo del siglo XX, que es con, por eso no se pueden tirar cuchilladas, no se pueden tirar cortes, solo se pueden dar estocadas. Y la configuración del arma, aunque con las variaciones posteriores, con puños anatómicos tal, eh, viene, a, viene a ser la de una espada de duelo, no de una ropera. La ropera tiene gavilanes, es, es, se usa de corte y de punta, es más larga y más pesada. Entonces, la, y luego tenemos el florete, que es el arma de entrenamiento del siglo XX y, eh, y el sable de duelo del siglo XX. Es decir, el deporte recoge las armas del siglo XX, de duelo. Entonces, no, no, no las armas antiguas, no las históricas. En las, las... Luego, claro, que también unas similitudes biomecánicas, porque al final tienes que estirar el brazo. Pero cambia sustancialmente la herramienta. Entonces, en la esgrima histórica se enfrenta desde el principio ese problema, ¿no? Al tener que desarrollar unas herramientas, unas, unas espadas que sean seguras, pero que repliquen en la medida de lo posible eh, el arma original. Esto se consigue en mayor o menor medida, pero como todo, hay que. Tener, hay que saber dónde se está y ser, ser honesto, porque no todo el mundo tiene la fuerza física para manejar un arma, digamos, que replica exactamente un arma histórica. Y aún así, las armas históricas, yo he visto muchísimas, he visto miles originales, y no hay dos iguales. Son muchas muy distintas. Entonces, es, es, una, es una casuística tan infinita que que no se que no, no puedes establecer un parámetro fijo. Al final el practicante usa una espada de las que puede encontrar en el mercado que sean seguras que más o menos se pueden adaptar a sus condiciones físicas para poder manejarlo, claro, porque personas muy dotadas con fuerza física y control y tal, pueden utilizar una enorme variedad de espadas, pero Claro. bueno eh, don alberto también aparte de la de lo que nos comenta tan tan interesante de las de las armas o de, de las armas que, que simula la, la esgrima deportiva luego también hay me imagino que la forma de practicarlo una diferencia fundamental no que yo a ver yo de esgrima no no sé nada pero cuando lo hemos visto alguna vez en los Juegos Olímpicos y tal, es, es como una especie de juego, como usted comentaba, en el que gana el primero que toque tres veces al oponente, ¿no? No, así. son más. Son las... La, en el deporte hay lo que son fase clasificatoria, que son las pules, que se llaman, y luego las, las eliminatorias directas. Las directas son a 15 tocados. Son ah, largos. Entonces, claro. incluso la competición deportiva, decirme histórica, que se da bastante más en el extranjero que en España, que eh, tiende a eso. En realidad eso está bien. Yo coincido que los que desarrollaron la firma como deporte sabían muy bien lo que hacían, estaba muy bien pensada y, digamos, teniendo en cuenta los fines que se persiguen, que no es el realismo, sino tener una, una, un, un, digamos, un una sistema de reglas sencillo, que sea justo, distributivamente justo, para que gane el mejor y que sea seguro. Entonces, está muy bien pensada. El deporte está muy bien pensado. Lo único que, digamos, no, eh, no sirven esos parámetros para lo que es el trabajo con la réplica de arma histórica. Entonces, eh, también hay en unas competiciones. Yo también he competido en el, tanto como deportista, con, digamos, con, en, con las armas deportivas en los 90, como las armas históricas, pero realmente yo creo que la, el, principal, el principal valor que tiene la historia histórica ahora, en mi opinión, y a eso bueno, quizás sea porque voy cumpliendo años y siempre me ha gustado mucho la competición, pero al ir cumpliendo años ya y tienes las lesiones encima, te planteas otras cosas. Pero yo creo que la espada es una. Eh, la espada, todas las espadas, pero digamos la espada como, como término general, no, no la de una época determinada, es, además de una forma de expresión personal, también una forma de transmitir el interés por la historia. Es decir, tiene, yo lo dije en la universidad, ya los cursos que daban en el 2011 de verano, que, yo, que fue titular en, el, en la revista de la universidad, que es La espada te pone la historia en la mano. Y es verdad que cuando tú coges una réplica de un arma histórica, si, si el que te enseña sabe lo que está diciendo, eh, te, te preguntas cosas, vas aprendiendo cosas, porque al fin y al cabo hay un viaje allí, hay un viaje, cada uno a su nivel, claro, porque no todo el mundo es, tiene las facultades, pero uno aprende a manejarse mejor al mismo tiempo que hay una realidad física concreta actual también hay un interés por el pasado por aquel que lo despierta el arma que estás usando y eso yo creo que es uno de los quizás eh, eh, la mayor fuerza que pueda tener que de nuevo es moral ¿no? no tiene no es física su fuerza es moral pero es que la espada ya no mata si quieres matar tienes que irte a una guerra a Afganistán con un, y cogerte una checata apuntas a la región y, y, claro, pero ya con la espada poco vamos a hacer. No, no, no sirve ni para defenderse en la calle. Ya, ya, ya. Bueno, eh, jo, qué, qué interesante, de verdad. El, el, yo tengo ahora la, la, la pregunta que yo creo que mucha gente que es ajena a, esta, a toda esta ciencia o este arte nos hacemos. Eh, don Alberto, ¿qué es la verdadera destreza? Bueno, la verdadera destreza es. Eh, aunque bueno, o sea, sí, sencillamente es un sistema teórico para, eh, o sea, para enseñar, para transmitir, para enseñar y explicar la esgrima, explicar el, 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 el arte de la espada. La, luego hay quien lo quiere confundir con una práctica. Entonces es una, hay una confusión sobre lo que es eh, teoría y práctica. Pero la destreza es una teoría. Es decir, es, para entendernos sería como el solfeo para la música. Es un lenguaje para la esgrima. Entonces, a partir de ese lenguaje, que se basa en los principios generales que se, se extraen de la práctica física, es decir, la, en su día, tanto Carranza y luego sobre todo Pacheco Narváez extraen una serie de principios generales que, que son los que permiten que tú tires hagas esgrima con seguridad. Entonces, eso es, y, y, y eso, eh, por eso digo, es un lenguaje, es como el solfeo para la música. Tú lo que, tú lo que haces, aprendes tienes unas notaciones, entonces tú aprendes a escribir y a qué significa cada cosa, y luego es el artista, primero el profesor, el que lo enseña, el que tiene que crear un método práctico. Claro, entonces ese método práctico tiene que ser verdadero, por eso es lo de verdadera. Es decir, ¿qué quiere decir verdadero? Que funciona siempre, que es universal, que en todos los casos funciona. Si no funciona, está mal. Entonces, ¿qué ocurre? Si, si, tú, si tú dices, bueno, yo creo que esto que he leído aquí es así. Si no funciona, ya lo puedes ir descartando, porque tiene que funcionar siempre contra todos. Claro, no verdad. puede funcionar algunas veces y otras no. Entonces no es universal ni verdadero. Entonces, es eh, eh, claro, esto implica un desarrollo, digamos, eh, un desarrollo de un método de forma global. Porque no puedes ir técnica a técnica, esto no funciona así. Yo lo sé porque lo he hecho. Entonces, hay quien quiera hacerlo, ¿Técnica, técnica. Claro, nunca llegarán. Y nunca les funciona, no les acaba de funcionar. Claro, porque tienes que hacer el desarrollo entero. Entonces, esto implica, en general, habilidades prácticas. O sea, no todo el mundo es capaz. Hay quien tiene más capacidades, quien tiene menos. Los que son muy buenos porque tienen una capacidad innata para la esgrima, pues estos son los que más adecuadamente acabarán desarrollando métodos prácticos respetuosos con la destreza. Pero esa práctica se puede explicar también desde otra, desde otra teoría. O sea, es decir, la práctica es, una, la práctica es cómo lo haces, cómo lo llevas a la práctica. La, y cómo lo explicas es tu elección, como lo ha, tú, Pero en, por decir una, yo lo que quiero decir es que yo puedo tirar y puedes decir, oye, esto que haces, pues, se puede explicar desde la teoría italiana de Marcelli. Pues sí. O de, claro que se puede. Lo que, porque es, la práctica es mía. Y la, es la que, como lo hago yo. Lo que pasa es que yo lo explico y lo enseño y la he construido desde la teoría de la destreza. Entonces, ¿eso que hace? Claro, la teoría influye. Algunas de las cosas que hago probablemente no las haría si, si esa teoría no hubiera influido en mí. Hay una serie de elementos que son el ángulo recto, el atajo, el momento de conclusión, que son los medios universales, ¿no? que, que, que digamos que condicionan en buena medida cómo. Que es cómo acabas tirando los, los medios son las distancias y los ángulos en los que se tira entonces acabas tirando más cerca porque quieres implementar esas digamos la teoría que, que que Pacheco describió de alguna manera pero nunca estás seguro ni puedes pretender hacer lo que él hacía exactamente eso es muy difícil porque nuestro contexto es difícil distinto usamos caretas tenemos zapatillas tiramos en superficies planas no nos queremos hacer daño, llevamos espadas muy seguras, tampoco sabemos si las espadas nuestras se parecen a las suyas, porque no se conservan prácticamente eh, armas negras, armas de práctica de la época. En fin, esto es complicado, pero bueno, lo que digo, que subiendo la destreza es una teoría, una teoría para explicar la esgrima que tiene que ser verdadera y universal, tiene que funcionar siempre en todos los casos. ¿Vale? Para que, para, si, no, si, no, si no funciona siempre, ni es verdadera, ni lógicamente puede ser universal. No, no, no. Eh, eso me lleva a la, a la siguiente pregunta. Claro, todo esto que, que nos está comentando sobre la verdadera destreza eh, se desarrolla en un contexto social e histórico muy concreto. Sí. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es ese contexto social e histórico en el que se desarrolla? El, esta teoría. Bueno, la, la, esto es, realmente es en el siglo de oro, ¿no? Entonces, lo que la, la, la España del siglo de oro es una... A, a mí siempre me ha fascinado y desde mucho antes que se popularizaran, y los tercios igual, mucho antes de que se popularizaran. Y, eh, yo creo que éramos bastantes, pero no teníamos internet ni formas de encontrarnos y era más... Eh, hacíamos la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Pues pero, sí. Pero es, es, es una sociedad en la que todo se publica, porque todo tiene que ser una ciencia. De hecho, la, la, el ideal del siglo científico, del siglo XVI-XVII, es el ingeniero. En realidad, Pacheco, lo que quieres hacer es un ingeniero de la esgrima. Pero todos quieren ser un ingeniero. O sea, eh, Alcega, el, el, el sastre, el que es el sastre de la, de la nobleza, escribe un tratado y dice, lo que yo hago... Es un, yo soy un artista, yo soy una, una, un arte liberal, hay una ciencia, no soy un artesano. Claro, entonces, ¿por qué? Artesano vulgar. Y tú quieres ennoblecerte. Eh, Huarte San Juan, el médico, él, eh, él es uno de los grandes médicos, pero no es hidalgo de nobleza. Y él lo explica en su libro. Cuando uno lee Huarte San Juan, él, él, te, él dice que hay hidalgos de sangre y hidalgos de privilegio. Entonces, a ti te reconocen... Aunque él confunde, en un privilegio, pero bueno. Pero en el. Pero el. Eh, eh, a, ti te, a ti te reconocen como Hidalgo por lo que sabes, porque tu oficio es honroso, porque eres médico, aunque en, en que inicialmente no lo eres. O Luis de Mercado, que es el protomédico de Felipe II, y que también escribe un tratado y dice, yo no soy un curandero, porque era un gran fisioterapeuta. Yo no soy un curandero, yo soy un científico. Y escribo un tratado y, y me siguen en. Eh, eh, o sea, se, se, se publicó en el extranjero y se siguió lo que hacía en el extranjero, aunque luego también tiene leyenda negra, lo es de mercado, porque me lo contó el otro día mi médico deportivo que se está va a publicar algo sobre él y me lo contó él. Desde el, pero eh, es, Entonces, en este contexto de que todo tiene que ser una ciencia, todo que tiene que ser in, eh, intelectual en, para, para tener valor, es cuando se desarrolla lógicamente la verdadera destreza. O sea, Carranza en realidad. Si uno lee el libro de Carranza, tiene un, un capítulo de esgrima y tres, dedicándose a meterse con el pueblo, con el vulgo, diciendo que el vulgo hace esgrima mal, que el vulgo es vil, el vulgo es mezquino, el vulgo es cobarde, el vulgo todo el tiempo no, no deja de. Y pasa tres capítulos así. O sea, riéndose de. llaman a un maestro para que les enseñe y se ríen de él. Y la parte técnica es un solo capítulo, es muy poco realmente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que más le preocupaba, realmente lo que más le molestaba a Carranza, es que la esgrima, que al final era usar la espada, un simulador de una espada, esto en manos de gente del pueblo que era la que lo enseñaba, y muchos analfabetos. Y, y, y él es que es el primero que siente esta demanda de rescatarlo y es muy aplaudido por ello. Bueno, tanto que no es solo por eso, porque tiene otras cosas, pero además Felipe II le acaba mandando a Guatemala de gobernador. Que Guatemala, bueno, es el último hueco del mundo, pero pero bueno que con todo llega a ser gobernador en América y en el, el y, y luego Pacheco de Narváez hará lo mismo ya en la corte, o sea no hará no escribirá un capítulo de un libro ya está escribirá once tratados de esgrima y los últimos capítulos los últimos eh, libros de su son completamente inútiles para la práctica si uno los lee son solo disquisiciones teóricas que si los ángulos que si las líneas paralelas algo que es inútil para el que quiere estudiar esgrima hoy en día porque no lo puede no puede trasladar ninguna información práctica o muy poca es solo cultura pero es que es que para él eso era lo importante de nuevo ¿no? era esa... entonces en este contexto de donde de donde las ciencias florecen también lo hace la esgrima la verdad la destreza también también lo es un momento fascinante a mí reconozco que pero crear, me gusta. Un, un, un tema que, que se me venía a la cabeza mientras le estaba escuchando. Eh, bueno, está, está claro cuál era el, el interés por convertirlo en una ciencia o en ennoblecerlo de alguna manera, convertirlo en una, en una actividad intelectual. Pero claro, estamos en un momento eh, histórico en el que la, la espada, como arma, digamos, de defensa personal o de, o de arma de guerra, incluso arma de con la sí. que se va la guerra, pues eh, eh, alcanza un punto álgido, ¿no? Entonces, en ese en ese momento, en ese contexto, el ser hábil con la espada también era una necesidad vital. Era una, una sí, sí. como una forma de defensa personal y, y también como una, una habilidad necesaria para ir al combate, para ir a, a la guerra. Entonces, es... podemos decir que en aquel momento es, es un arte marcial, no es un arte. No, no, es un arte marcial, claro, claro. Lo que, lo que, pero lo, yo me refería a la destreza, o sea, es que la destreza es la teoría. El arte marcial es el arte de la espada. Que la destreza es la teoría con la que la explicamos en España. Hay otra, hay, hay. Luego la, la, existe la esgrima vulgar, ¿no? Que, pero que no es, no es una teoría realmente. Eh, o sea, no, no tiene realmente una teoría, porque no tiene un corpus teórico consistente. Tiene... Tiene descripciones, descri son unas descripciones de tretas en, sueltas, pero no tiene una teoría. Entonces, si la teoría, la, la teoría necesita analizar el espacio y, y, y los ángulos, es decir, la distancia del tiempo. Sin sí. un análisis de distancia del tiempo no hay una teoría consistente. Y la destreza claro. vulgar no lo tenga, no lo tiene, claro. Y claro. por, eso, por eso pasó a mejor vida. No la practicaba nadie al final. Claro, ya, ya, ya. Y, y una, una cosa: ¿qué diferencia había entre ese arte marcial que se, de, de combate con espada que se enseñaba, se aprendía en España y de la que se practicaba en otras partes? Es que, si es que era diferente, que no lo sé. Claro, sabes. es que eso, eso es, es una especulativo, pero en mi opinión. La, la, lo que es el elemento práctico, las diferencias son muy pequeñas. Es decir, en la en la. porque tú te pareces. lo, lo que condiciona la forma en que usas un arma es la propia arma y, la, y el cuerpo y la mente de la persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú pueda haber un tirador de raza oriental que tire más, que no has conocido la idea, que tire más parecido a tu forma. Que, que un amigo tuyo aquí, de, de, vecino tuyo, que ha, o un alumno tuyo que ha aprendido contigo español, y dices ¿por qué? Pues porque es una cuestión mecánica, no tiene, no tiene, las, son las configuraciones físicas y el arma que usas la que conducciona cómo te mueves y cómo la usas. Entonces eso, la, la, las diferencias prácticas es difícil de saber, es muy especulativo, yo creo que imposible. La que, lo, la, hay unas diferencias que sí que, que son contextuales, porque si nosotros, cuando entrenamos muchas veces, que hacemos esgrima en contexto histórico, pues asumes que no llevas careta. Entonces, tú, si no, no te la quitas, yo he probado quitándomela, pero vamos, no lo hago hacer a los alumnos. Entonces, entonces dices, te, te quitas la careta y te pones a tirar con la, con la espada sin careta. Pues ya no tiras igual. Porque cualquier golpe que te da en la cara te saca un ojo, te rompe un diente, te, 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 y claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Con la careta ya asumes cosas que no... Luego hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Pacheco Narváez en su tratado, primer tratado, te dice que, que tienes que, que hacer esgrima con la espada sin zapatilla, es decir, sin punta de cuero, en, otros casos, en nuestro caso de goma. Pues eso ya lo agrava más, porque aunque no tenga punta, aunque la punta sea cuadrada y sea, pero metálica, pues el miedo que te da... Es mayor todavía, porque la, la, la punta de goma te protege, o la punta de cuero, porque te da un golpe, pero te da un golpe una patata ro, redonda. Si te da una punta cuadrada de acero, pues te saca un ojo. O si te entra en el cuello, a lo mejor hasta te mata, como te coja mal. Entonces, ¿qué ocurre? Eso tiras de otra manera. Entonces empiezas a tirar más alto. Entonces, claro, ya empiezas a tirar con el brazo estirado de pie, como mucha gente intenta hacer cuando tira, eh, cuando intenta usar la teoría de la destreza aplicada. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día tú llevas la careta. Entonces, la práctica cambia, porque si tú te pones así, el otro se mueve, con una, es un hombre fuerte, rápido, que, que tiene sentido a la distancia y unas piernas fuertes, se te tira con velocidad, tú con esa postura no eres capaz de contrarrestarle. Entonces, Ahí me me gana, surge una duda histórica. Eh, don Alberto, respecto a luego lo que era la práctica real, porque nos ha comentado Pedro acerca de, de caramba, que era un arma de guerra, la espada, y un arma de guerra claro. fundamental durante siglos para los soldados de España, pero luego sí. a, a mí me vienen a la cabeza situaciones, sobre todo en el segundo siglo de oro, a, a mediados finales de ese segundo siglo de oro, donde... Creo recordar que hay una mayor violencia que, además, es transversal, que permea las clases sociales, sí. y que, por lo tanto, desde la persona del pueblo que va a llevar ese facón en el, en el cinto, como la persona de mayor posición social que va a llevar una espada, pero no por llevarla, sino que había una práctica real y que el honor era algo, en aquella época, muy importante y que había, había manchas que se lavaban con sangre, decían, ¿no? Bueno, es una sociedad muy violenta. La del 17, toda. toda la época de la contrarreforma reforma en Madrid, lo tenemos muy documentado, pero es una sociedad muy violenta. Yo tengo, he leído eh, muchos documentos, eh, los, los registros criminales de la época, me he ido a mirarlos para verlo, y hay muchísima herida por arma blanca. En realidad es que es una sociedad en la que hay muchos libros sobre eso, ahora mismo publicados, pero que, que eh, es una sociedad en la que se espera si eres un hombre, digamos, de bien, se espera que reacciones violentamente a lo que es una provocación a cualquier tipo de agresión a tu honor, por pequeño que sea. Entonces, esto, y estás obligado a ello. Entonces, claro, esto hace a la sociedad muy, muy violenta. Además, en todos los estados sociales, efectivamente. O sea, tanto de la nobleza como hasta... La gente más, más corriente, muchos mercaderes y gente de clase media, o sea que son considerados vulgo, pero no son ignorantes, tienen una posición social aceptable porque tienen comercios y tal. Esta gente también se mata. Yo el otro día estaba contando en una charla, este fin de semana pasado en el Álamo, el caso de una charla de, una, de una, dos campesinos que discuten por el perro de uno, que le molesta. Entonces, uno, al final, la discusión sube de nivel, entonces. Eh, un campesino mata al perro, el otro viene y mata también al dueño. Entonces una discusión por el perro se convierte en un muerto. Y Perdón, deja una... don Alberto, ¿Eh? Es que vale. eso lo he vivido yo. Eso lo he vivido yo el siglo pasado en un pueblo del que pasaba mucho claro. tiempo esa misma anécdota. Pero claro, ojo, que tenemos una situación aquí que eh, eso dio muchísimo que hablar. De hecho salió claro, en el claro. periódico. Ya no vivimos en esa época cuando nos comentan no. de cómo funcionan las sociedades del Cáucaso esa respuesta de a la provocación o al deshonor le sigue la violencia, allí sí que sí. sigue. Y claro, mi duda es, eh, como le digo, en el Cáucaso, lo que yo sé, a mí me contaban compañeros caucásicos literalmente hablando en, en mi universidad, eh, que había que tener mucho cuidado con las palabras, con cómo se empleaban. Claro. Mentar <laughs> a la madre de uno es un altísimo riesgo, por ejemplo nosotros ya hemos perdido eso afortunadamente pero mi duda es la verdadera destreza o los maestros eh, los maestros de armas preparaban a los clientes verdaderamente ricos para esto o había dos niveles o cómo funcionaba eso los, eh, es que a, a ver es, esto es difícil de saber la, es, es cierto que pacheco pretende que la, que, que, claro, que la práctica con el arma la destreza con el arma, te faculte para defenderte mejor. Esto es indudamente cierto. Usar o el mero hecho de practicar, de moverte tal, te da un aplomo eh, si tienes alguna habilidad, porque estás acostumbrado a usar desenvainar el arma y usarla. Y te da consejos sobre cómo debes ponerte la capa, tapándote toda la tripa, usar la espada delante. Que, porque, claro, la espada efectivamente es un arma que te permite defenderte. Un cuchillo solo puedes atacarle. Porque hay un es demasiado corto para defender, pero una espada te permite defenderte, permite que la punta detenga un ataque y con un corte, como él sugiere, un corte en la cara no es letal, no lo matas, pero terminas con la pelea. Claro, porque un corte ya queda la chuleta colgando y ya ahí ya se acaba la pelea. Pero, pero no, yo creo que no existe, o sea, no consta que exista una preparación específica porque entre otras cosas. La, eh, estamos de nuevo eh, siempre volvemos a lo mismo a la necesidad a utilizar de, eh, la destreza que la destreza sea una herramienta teórica pura o sea por qué para que sea intelectual porque tú porque tanto Carranza como Pacheco todos los maestros de armas están en contra del duelo ellos se manifiestan en contra no están a favor claro es que ellos pierden su trabajo porque lo vulgarizas si tú enseñas a la gente a matar pues eso es eso no tiene nada de teórico ni de científico eso no, no lo estás rebajando, pero a lo bestia, además, lo estás llevando al suelo. Entonces, ellos no lo, no lo, nunca lo hacen porque, si no, a, eh, el ejemplo más típico es el de Pachigo y Quevedo. Dices, estoy harto de este petardo, le voy a dar una paliza, lo desafío en duelo, le meto una estocada y a eso va a callar. Dices, ¿no lo haces? ¿Por qué? No, porque no puedes. Porque es que tú no puedes hacer eso. O sea, un maestro de armas no puede. De hecho, los libros, un tratado de esgrima en España, cualquier libro tiene que estar eh, supervisado por la iglesia. Y de nuevo, la iglesia no era tan mala. Lo que no quería es que muriera gente. Entonces, tú no puedes publicar un libro de la ciencia de matar, porque eso no es ciencia, eso, eso es cómo, cómo matar gente. Es inadmisible incluso ahora. Entonces, entonces más todavía por, por, con, con esta realidad, ¿no? Entonces, una, una cosa, don, don Alberto, eh, estamos hablando ahora de, de la utilización de la espada como, como un arma de, de defensa personal, ¿no? A mí siempre cuando sí. hablamos, como hablamos de esto, me viene a, 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 la, a la mente la espada ropera. Claro, entonces, la ropera es la defensa. Claro, entonces haría? Me, me parece muy interesante que nos pueda ir a explicar qué es la espada ropera y, y en qué se diferenciaba con un arma, con una espada que se utilizaba en la guerra, por ejemplo, que llevaban los soldados. Claro, es que los mismos, el mismo, la misma persona usaba una espada distinta. Claro, No es como la pelea de la triste, no se va a la guerra con una espada de concha, es uno, de una ropera de autodefensa. Se lleva una espada militar, una espada que tenga más unas propiedades más adecuadas para lo que va a hacer. En el Que es una espada más ancha y, y, y o sea, que, tiene una, que normalmente no tiene una guarnición tan compleja. Incluso en la, la espada de taza o la de conchas aparecen tardíamente. O sea, ya yo creo que están... Se, se debate, pero se, la... la las tazas son de 1650 para adelante y las conchas de 1620, 1630. O sea, pero, el, pero antes se usan lazos en general. Pero en cualquier caso, la espada que tú te llevas a la guerra no tiene un lazo complejo, porque como vas en la formación, es engorroso llevar una guarnición grande y tampoco es útil, porque no, es, no estás en un contexto de un combate individual haciendo esgrima. El combate que también investigamos nosotros en la escuela, lo hacemos también, que es muy divertido, cuando jugamos a los tercios, pero, la, cuando, pero cuando lo que te das cuenta es que lo, eh, la, la espada se usa eh, no al principio del combate, tú utilizas picas o arcabuces, sobre todo arcabuces en España. Entonces, el arcabucero es el que usa la espada en general, no el piquero, porque es una unidad móvil. Entonces, cuando el arcabucero abre fuego, digamos, se, se coloca en la rociada eh, Sueltan el arcabuz, desenvainan la espada, embrazan la rodela, sus compañeros hacen la segunda rociada y entonces entras tú. Entras, nada más recibir el disparo y es un impacto. Entonces, ¿Haces esgrima? No. ¿Matas holandeses o enemigos, lo que sea, como un demonio? Le clavas, le das coda, le pegas con el broquel, con, con la rodela. Entonces, el uso militar es un uso totalmente práctico. Totalmente práctico. Y la destreza, claro. ¿Es lo que haces cuando entrenas? No. La destreza de la, la guerra es, una, es práctica. La verdad destreza es una teoría, como que es para entendernos, la verdad destreza es como si fuera una parte del trivium y del ¿sabes? Es como una, par, una parte de la formación de un caballero. Que luego en la guerra se desempeña de otra manera con otra espada. Que la verdad destreza te da destreza. Práctica, claro, claro, claro. Pero es que hay que diferenciarlo, ¿no? Porque A si se mezcla. Se confunde todo y entonces no, y no, no, no acaba. Es, es complicado, sea, sé que es farragoso lo que digo, pero es que no, 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 es, que, pero es, es que, como fue, es como Claro, fue. claro es, que es, es que es fundamental entender, o sea, estamos, estamos hablando que, que lo que es para el uso de defensa personal o el empleo en un duelo, se utilizaba un tipo de espada <laughs> claro. y, una, y una manera de esgrimir la espada Completamente diferente a cómo se hacía en la guerra, claro, en el campo de batalla, claro. cuando el, el arcabucero, en este caso, como, como nos decía que está en un cuadro y una vez que ha disparado tiene que soltar el arcabuz y, y tirarle... Claro, el... Yo creo que el arcabuz, el arcabucero, yo creo que está sobre todo fuera del cuadro, porque creo que es la verdadera fuerza del... del, del... Por eso se mantuvo tanto tiempo el arcabuz y, y el mosquete no prosperó tanto, prosperó pero menos que en, otras, que en otros países, era por esa movilidad táctica del arcabucero y la experiencia de combate que tenían unos soldados profesionales que que es que eso no se enseña en ninguna parte eso se aprende haciéndolo entonces eran una tradición militar no lo que, lo que hace que el arcabucero español sea algo tan valorado a mí claro. me sorprende me, me, de hecho eh, yo tengo alma arcabucero no con el cuando, cuando en, en, o sea, en el romanticismo que me permea y que permea toda esta práctica no y al final verdad. cuando como la espada se vincula, yo digo yo yo, a, a mí me gustan los arcabuceros, que andan por ahí a la desbandada corriendo, con unidades pequeñas y que se manejan a base de que se conocen todos, que tienen una experiencia de combate tremenda, que los que han sobrevivido son los que, a, algunos han muerto y, y estos que han sobrevivido son ya unos veteranos, que se las saben todas con un arma muy técnica en realidad, ¿no? porque es un arma que tienes que encender con una mecha, que tal, y eran capaces de hacer muchos disparos en muy poco tiempo, algunos hasta cargaban corriendo, o sea, es fascinante todo eso. Y ahí es cuando la espada, en el contexto militar, tiene su uso. De hecho, el, um, Martín de Guiluz, el capitán Martín de Guiluz, que publicó, eh, es un tratado que está publicado en Defensa, eh, él te dice que solo los españoles... Y los italianos saben utilizar la espada en combate. Es porque sirven en tercios, los dos. Son tercios. Es decir, la, es la misma tipo de unidad que funciona igual. Y que los franceses, un poco también, pero que les venceremos con la ayuda de Dios. Es muy gracioso esto. Y una cosa, al hilo de lo que estamos comentando, a mí me viene a la mente también eh, la, la imagen del, eh, del soldado, del caballero español del siglo de oro que combate con una espada en una mano y una daga en, en la otra eh, eso era una práctica habitual era así si realmente se utilizaba en defensa personal se utilizaba en combate la, la daga en defensa personal sí y en la guerra pues, pues también si tienes necesidad de ello pero digamos como comunidad eso probablemente cuando esté rota ya la formación o cuando estés ya peleando el contexto práctico es, es, es imposible de saber. Claro, en, el, en, en principio, de todas maneras, la comunidad no chocas con la daga, llevas la rodela. Porque la, la rodela es un escudo pequeño de unos 60 centímetros de diámetro, pero lo suficientemente ágil para moverte con facilidad y para, digamos, deflectar, apartar las picas o las armas del adversario en, en una realidad, en un choque. O sea, la, cuando, cuando chocas. Es un, es un, porque el, eso funciona por impacto. O sea, después de la rociada, impactas. Con una infantería, impactas. impactas. Entonces llevas el, el broquel para poder entrar con algo a la izquierda. Porque para entrar solo con la espada, pues. Que a lo mejor cuando no había iban sin nada, claro. Pero porque no había bayoneta, entonces el arca, no usaban el arcabuz, ya era inútil. Iban con la espada y, el, y, el, y la rodela. Entonces yo creo que la daga. Pues si no tienes otra cosa, ¿no? no puedes decir que no se haya hecho. Es que está claro que llevaban dagas. Cuando tú los ves en, llevan las dagas detrás en la espalda, porque es un arma adicional. Un cuchillo hay que llevarlo. Entonces, eso. Pero en la parte civil, desde luego, la daga sí tiene mucho peso porque es una ayuda a la defensa eh, muy consistente y también ofensivamente es muy es un arma peligrosa porque es un arma que también tiene una hoja, una daga. Pues hay diferentes longitudes según el tipo de daga, pero es un cuchillo, o sea, es una arma grande, bueno. sobre todo las de finales del 17, y, el, y eso tiene mucho alcance y, y pueden parar muy bien la espada del contrario, pueden pinchar y cortar, es un arma muy versátil. Lo que, pasa Alberto, es que tampoco se llevaba tanto. Y como usted nos ha comentado, yo entiendo que nuestra escuela de. Bueno, no sé si, bueno, de verdadera destreza española, por, ya aprendido la, el vocabulario correcto que es grima, tenían otras connotaciones más negativas es. en la época, válgame el cielo, comparado con lo que ha sido después. Entiendo que en su momento pues era, había una serie de escuelas nacionales, al menos eh, italiana, española y francesa, no sé si alguna más de relevante, pero luego sucede una cosa, o me gustaría que usted me nos aclarara este particular, que es que... Llega, acaba el siglo XVII, llega el siglo XVIII, está el cambio de dinastía y algo sucede o deja de suceder con la verdadera destreza española. Algo ocurre con esas personas que durante más de un siglo siguen portando al cinto una espada, pero la verdadera destreza, pregunto, desaparece. ¿Qué ocurre con ella? Porque evidentemente hay un vacío histórico. Que ahora está no, usted y los suyos tratando de recuperar, pero ¿qué es lo que no, ocurre no, en ese momento? No, 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 desaparece como tal. Lo que la en 1705, cuando, cuando Francisco Loden de Rada, el Marqués de Rada, pro, publica eh, su, bueno, tuve varios tratados, ¿no? Pero el, 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 en ese momento es la máxima, ese tratado es posiblemente el mejor tratado de esquema de la historia. O sea, son mil y pico páginas de esgrima. El primer libro son solo, solo geometría. Geometría y conceptos teóricos puros de geometría. No tienen nada, nada de esgrima. En el tercero es cuando va, va poco a poco desarrollando ya elementos prácticos. Pero ese momento, que es el momento culminante, es el principio de la decadencia. La llegada de los Borbones. Eh, Claro, marca primero lo que han hecho, lo, lo que hicieron los Borbones, crear leyenda negra contra los austrias, porque acababan siendo, ellos, ellos heredaban y eh, Felipe V quema su palacio, el Alcázar lo quema, aunque no está aprobado, pero lo quema, yo estoy convencido, lo quema para construir su palacio a la francesa, ¿no? el que tenemos ahora. En el, y, y, claro, y con la llegada de los Borbones vienen, las espadas se acortan, aparecen los espadines... Que no tienen casi no tienen gavilanes o casi no tienen, empieza una variación en el tipo de espada. También las costumbres cambian, no, la sociedad cambia. Ya la gente, que no es que no se mate, se mata menos por la calle con la ropera. El sentido del honor también existe, pero ha ido cambiando, va cambiando. Sigue, el honor sigue estando ahí, pero no funciona ya la sociedad en su conjunto de la misma manera que ocurre en el 17. Entonces la destreza permanece. Y de hecho, en las salas de armas se practica con ropera, pero ya no se ciñe ropera. Se ciñe un espadín. Cuando se, y poco a poco irá desapareciendo, incluso la moda de ceñir, de ceñir el arma. Lo que, lo que, va, lo que, lo que va pasando es que la, la, se entrena con la ropera en la, sala, en la sala de armas, pero no se usa en la práctica. No se, no se, no, ya no es como antes. Antes sí había una relación directa entre lo que se enseñaba y la necesidad de usarlo en cuestiones. En, para la autodefensa. Era la espada, digamos que la espada negra venía a replicar la espada blanca. Aquí ya no ocurre eso, en el 18 ya no ocurre. Y sigue habiendo maestros de destreza, pero es cierto que eh, es un área que tengo menos investigada a nivel histórico que la del 17 y la del 16, pero lo que he ido viendo es que eh, sigue habiendo maestros de destreza, pero que los practicantes ya son caballeros en general. En el siglo XVII, aunque Pacheco de Narváez eleva... Porque cuando Pacheco Narváez llega a ser maestro mayor, que es esta figura que gobierna toda la esgrima del país, y impone su método teórico. Todos tienen que examinarse, incluso los examinados ya, tienen que volver a examinarse. Eh, pero digamos que los, la gente vulgar, o sea, que no eran incultos, pero la gente vulgar se, se examina de destreza y se pone a dar clase también. Es decir, que no todos son caballeros. Se eleva la práctica, se tira mejor, hay más... Cortesía en la, en la práctica, porque se eleva socialmente la esgrima, pero también hay gente del pueblo practicando esgrima bien, digamos, o sea, que no son vulgares. Que no, no todo hombre del pueblo practica esgrima vulgar. Empiezan a practicar también destreza verdadera. Va, van, va, o sea, se va se, se acaba aceptando el método de Pacheco por completo. En el 18, eh, no. Parece que, por lo menos los que yo he leído, da la impresión de que ya hay muchos más caballeros, que la esgrima es un juego que siga viéndolo, pero ya no tan popular entre el pueblo. El pueblo ya no lo practica tanto, no es, no es tan... Uh, hay otras actividades. Me Entonces, gustaría la... improvisar comparándole con la situación de Polonia justo antes del desmembramiento del país. Los polacos nunca rompen con su tradición de sable, de sable tartar. No. ¿Cómo, usted, eh, ¿Cómo nos explica esa diferencia? ¿Es solo la guerra o hay algo más en las sociedades? Hasta donde, evidentemente, es una pregunta con... <laughs> que tienes que improvisar, pero vamos, usted sí. es el maestro. Sí, bueno, la, la, yo no sé, no no sé muy, no, no, no conozco lo suficientemente bien la realidad en Polonia. Sí sé que ahí se ha mantenido, de hecho. Se ha mantenido, mucho va, ha ido hasta el trabajo escénico, porque práctico no lo pueden. Entonces, hay un trabajo espectacular de manejo, eh, y no no eh, práctico o sea de pegarte no puedes porque el sable es un sable eh, con una enorme capacidad de corte es un sable muy recurvado sí. que tiene una capacidad yo he, he practicado un poco con él en algunos cursos que, que estuve en el, en el este de Europa y es muy interesante pero la incluso muchos de los que practican hacen una especie de reconstrucción que no es realmente una coreografía porque no tiran lo van improvisando pero tampoco es un asalto real no cambian de ritmo digamos, tiran siempre, marcan los golpes donde van de forma que el otro siempre los para para no hacerse daño. Entonces, aquí, aquí está claro que la destreza en, en España tuvo un camino distinto, porque siendo una teoría, al, desa, al ir des, cambiando la espada sobre la que se creó, o sea, ya, la ropera, ya. Eh, la punta y corte en principio, y luego la ropera, ¿no? Que es la evolución, pues en el, el, el digamos que el método teórico fue quedando obsoleto. Entonces, de hecho, en el 19. El último tratado en la destreza del espadín de Brea, que era el maestro mayor de la época, eh, él enseña es, eh, destreza en el espadín y al espadín le hace poner un poco de gavilán para que le funcione la, la teoría de la destreza, si no no le funciona. Sí. Y luego va a pasar al sable, o sea, la teoría de la destreza va a pasar al sable, que es el arma de duelo del 19 en España y, la, y a la espada no, la espada, de la espada desaparece, la espada ya es un pincho y desaparece y entra al sable militar y se mantiene en el sable militar hasta mediados del mediados, poco pasado mediados del 19. Para finales del 19 la destreza se pierde por completo, se olvida. Pero, ya bueno, nadie la practica. Alberto, a, a eso voy yo precisamente, si pasamos porque claro, se conoce un poquito por historia militar ese tránsito al sable que tiene lugar en toda Europa después de las sí. guerras napoleónicas. El sable y su modo de funcionamiento es poco compatible con la esgrima precedente, ¿verdad? Y particularmente con la destreza. O sea, yo lo que, a ver, perdóneme, porque no tengo ni idea, pero yo lo que he visto en vídeos de polacos y de ucranianos y de rusos son movimientos, no sabría usted describirle, muy abiertos, muy de buscar mucho corte, corte. rápido. Y claro, claro pero, es... la, pero pero es que ahí estamos en lo que ya dice Pacheco en su día, claro que la, la destreza como teoría puede ser adaptada a cualquier arma en realidad dadas ciertas okay. circunstancias. Entonces, ¿qué ocurre en el sable el sable militar nuestro, el que no es el sable polaco? Hay muchos tipos de sable, hay una destreza del sable a principios del 19 de Simón de Frías, luego hay otros el, el que yo sigo es el de el de Merelo y Casa de Mún, que es que pero, pero que es un sable pues de una relativamente, o sea, no de luego ni de casualidad tan fino como los de duelos, más ancho, pero no es un sable militar ancho como, como 1796, es más, más estrecho. Entonces, se ve, se usa pues, en Filipinas, yo lo he visto en unidades de, Filipi de, de soldados españoles en Filipinas, bueno, pues el... Eh, digamos, ese tipo de sable sí admite perfectamente bien el, la teoría de la destreza, además lo explica muy bien, porque como es un libro ya moderno, en 19 está muy cerca de nosotros realmente a nivel de expresión escrita, ¿no? y el, eh, se, se entiende muy bien y es un método eh, muy sencillo, mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? no es tan abstracto. Claro, ya está explicado en otro contexto, Merelo no necesita demostrar que eso es una ciencia, él es un militar. Es un, es un, eh, Escribe un tratado práctico para la formación de oficiales. Y nosotros usamos, yo muchas veces me río en clase cuando estoy dando clases a la militar y cuando termino le digo, bueno, señores, ahora pasemos todos al, al bar y tomemos un refrigerio y les daré sus órdenes. Porque es para reírnos, ¿no? Un poco, para, porque un poco la épica militar así del decimonónica, del imperio decadente. Pero, pero que es un, eh, es un método que sí va bien. ¿Qué ocurre? Que luego se van imponiendo ya teorías, se acaba imponiendo la teoría francesa o, o ya en el siglo XX son la italiana y la francesa las que van influyendo más o menos en la esgrima nacional. Aquí lo que habrá será el desarrollo de la nueva escuela española de Adelardo Sanz, que, que en un momento muy crítico, porque es justo al final del siglo XIX, cuando se pierde Cuba, y si Filipinas y el imperio desaparece, en eh, Adelardo Sanz... O sea, con eh, indudable patriotismo, ¿no? porque la esgrima, eh, pues ya la destreza estaba desaparecida, y había escuela francesa y escuela italiana. Entonces, claro, la nueva escuela española haciendo una modificación en el gavilán. Es decir, los, los, las, hay dos tipos de agarre: el francés, que no tiene ningún tipo de puente, que son eh, los puentecillos que, ni gavilanes, la italiana, que tiene los gavilanes no sobresalen de la taza. Y el, el, y el, pero tiene, tiene digamos, tiene unos puentes donde puedes agarrar con los dos dedos y Adelardo Sanz inventa el gavilán asimétrico que, son, que es como una forma de Z ¿sí? de forma uh -huh. que metes un dedo abajo y uno arriba y eso es el origen de la nueva escuela española de Ángel Lancho y está, eh, tiene una corta existencia porque luego la llegada de la guerra civil es muy bonito todo ese tránsito ¿no? porque Está la escuela francesa del maestro Carbonel, que se enfrenta a la escuela española de Adolfo Sanz entre sus alumnos. Sus alumnos tienen un duelo entre ellos, Aparicio y Lancho, y luego se hacen excelentes amigos. Aparicio acepta, adopta la escuela española y los dos se hacen amigos y hacen exhibiciones. Y luego viene Bossini de Italia y se casa en España y es el, el profesor del, del cuartel militar en Melilla. Y entonces, y, y entonces es una época fascinante hasta que llega la guerra civil. La guerra civil se lo carga todo. Bien. Lancho muere en la bajada de Cuba, enfermo, mientras está ahí metido, porque, bueno, con la, con la, en plena guerra el tema era un desastre. Y, el, y aparece y sobrevivirá, pero la escuela española ya como tal desaparece. ya Y luego ya después vendrá ya el deporte de competición. Ya va, va a terminar la esgrima, digamos, como arte, y entrará a la competición deportiva ya y ya se acabó las escuelas, ya las reglas. Las reglas. Una, una, una cosa, don Alberto, porque antes esta, hemos estado hablando sobre armas blancas y armas negras. Me gustaría aclarar un poquito más el concepto para que la gente que, que escucha el programa sea, sepa exactamente qué significa cada uno claro. de esos términos. Claro, las las armas se llaman negras porque antiguamente cuando se hacía esgrima, en la época que comentamos, en el 16-17, el, el no no, o sea, la espada de práctica no se pulía tal como salía de la forja, se mantenía porque era una espada claro. que de uso corriente. Entonces, normalmente el maestro las ponía en el suelo, las espadas todas eran del profesor. Entonces, la gente llegaba a la sala de armas, que no era exactamente lo mismo que hoy en día, porque eran sitios, de, sobre todo al principio, de no muy buena reputación, porque se jugaban los naipes y, claro, como era, era un juego un poco violento. Entonces, se jugaba a la, a la desencuadernada, ¿no? Claro, claro. Claro. Entonces lo que hacían, se quitaban la espada blanca, del cinturón, cogían la negra del suelo, practicaban y luego la habían a dejar y se, ah, bueno. se, se, se ceñían su propia espada. Entonces el tema de, de, de no afilarla y tal era por seguridad para que no se era, no, no se nada. afilaban y tenían zapatillas como las nuestras. Ya, eran, pero eran, yo creo, por, no no se conservan casi ninguna, muy pocas y aquí en España yo no conozco ninguna. El, 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 hay, hay dibujos y por los dibujos ves, Pacheco te dice que las espadas que se usan para hacer esgrima son tan, tan, tan livianas que ni se sienten en la mano. Y que entonces que luego cuando coges una espada de verdad no la puedes manejar, porque sí. es demasiado ligera. Es que ellos tenían los mismos problemas que nosotros, digamos, aumentados por el hecho que no llevaban careta. Entonces los, yeah, los claro. casos de los casos de desencuentros y de peleas producidas por por la práctica de la esgrima. Era, eh, mu, eran muchos porque el, hay, hay anécdotas en una anécdota en la, en la en las, que son las fiestas de la Cruz Verde en Madrid en la que eh, un eh, hay un maestro itinerante que es un pobre desgraciado porque un, un maestro itinerante es como un aguador es lo peor lo más es, bajo de la so, de la escala social eh, de la, del vulgo no de la nobleza del vulgo Total, que este hombre pues, pone dos, dos espadas y por unos maravedíes los mozos suben y, y se baten para divertirse y un poco demostrar su hombría, que es que estos eran como, como hemos sido nosotros. Claro. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que uno de ellos pues, empieza a tirar, agarra la espada por la mitad de la hoja, que esa que no está bien porque tú estás asumiendo que la espada no tiene filo ni punta, que no lo tiene, pero lo tendría si fuera real. Total, que la coge por el medio y le, y le da. Pues eh, unos buenos zurriagazos en la cara al adversario que lo deja sangrando y sale allí muy perjudicado. Entonces entra otro, este se queda, se queda para seguir tirando, porque ha ganado, y, el, y entra otro que, como viéndole el ademán de así violento, empieza a bailar alrededor. Total que el pelirrojo, que es el del principio, pues que sigue ahí, vuelve a coger la espada de, por la mitad de la hoja y le le da otros sendos zurriagazos, pero el este segundo contrincante los aguanta, se acerca, le coge la cabeza y le da dos cabezazos bestiales, dejándolo inconsciente y cae al suelo sangrando y entonces los amigos del inconsciente entran con las blancas y los amigos del otro también y se monta una reyerta muy, sangri muy, muy, muy sangrienta, que lo cuenta el autor, y de, diciendo que esto era un horror, que la esgrima era un horror. Claro, que esto, ¿qué, ¿Qué ocurre? No es claro, es claro, tú lo ves y dices... No eso parece a las peleas de los pueblos. Claro, y una pregunta, don Alberto, como vamos un poquito justos de tiempo, hay una parte de los oyentes de Misión Hispana que tenemos la obligación de atender. ¿Cómo se llevó el arte de la verdadera destreza a América? ¿Hubo alguna diferencia, alguna particularidad? ¿O era lo mismo a ambos lados del Atlántico? No, vamos a ver, la teoría se llevó. Lorent de Rada fue gobernador en Veracruz. El, 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 entonces, la, la teoría llegó a través de los caballeros que la practicaban igual que llegó a Nápoles. La destreza se traduce al italiano. Está traducida. Bueno. Hay un hay un uh, hay, hay un uh, es un hombre que está a servicio del virrey. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo ahora. Eh, Tejedo y Sicilia. Y, en el, y este hombre escribe un tratado que la, la página izquierda está en italiano y la página de la derecha está en castellano. Y están, eh, o sea, claro, como son lenguas muy parecidas, ocupan lo mismo prácticamente en la página, ¿no? Y él lo escribe uno en italiano y otro en castellano. Todo el libro... Y, y luego me consta que hay otro que no recuerdo el nombre, que, porque se tradujo a Pacheco de Narváez al italiano. Pero ese libro eh, no lo, es que tengo que hacer una búsqueda más, tengo que viajar a, a buscarlo. Porque, porque se tradujo, luego no tuvo mucha popularidad porque Italia era un país enormemente productor. O sea, tiene un montón de autores, como en España, yeah. tiene, y con una tradición muy distinta. O sea, tradición, aunque las técnicas son muy parecidas, porque sobre todo las del sur son de la espada, la, la espada es la misma y son es prácticamente igual la práctica, seguramente, pero la teoría es distinta. Y, y ellos no tienen, siendo una sociedad parecida, ellos, por ejemplo, pueden dibujar en un tratado a un hombre atravesado, saliendo de la sangre por el ojo. Algo que en España era impensable. Aquí ¿Por qué eso era no impensable? lo puedes publicar. Explico no, explico no lo. Que es muy por muy la iglesia. Aquí no te, da, no te daba el permiso la iglesia para publicarlo, porque hubiera sido un libro de la ciencia de matar, lo que comentaba antes. Es que cambio, hay tanto que cambiar sobre la visión de la época, ¿verdad? Claro, es que, claro, es que, es que, es que eh, hay que... Yo he, le, he leído mucho, leo mucho, y aún así siempre tienes que leer más. Porque, la, la, solo, porque lo estoy pensando, lo imaginas, pero no, lo, no podemos sentir como sentían ellos. Entonces tienes que... una A mí muchas veces lo que me atrae de la esgrima, entre otras cosas, es que de alguna forma te conecta aunque somos distintos, tal, pero si la espada es más o menos parecida, tú te estás conectando a ese antepasado cultural tuyo, que es, en mi caso, pues Pacheco Narváez y sus continuadores, ¿no? pero todos los que practicaron en su día. Y, y es verdad que hay un viaje allí, ¿no? hay una conexión en, en, en el hecho de que al fin y al cabo estás usando una espada como la usó él, haciendo un oficio no, él con mucho más éxito que yo pero 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 bueno pero pero que fue el mismo no que fue enseñar la dígame don alberto eh, los los españoles hoy los hispanos a ambos lados del mar entonces tenía una visión semejante de todo punto de lo que era la espada en todas las clases sí, sociales? Sí, en, eh, aunque la sociedad claro. colonial fuera diferente Sí, es, es, claro, sí, porque el caballero es igual. Es que eso es igual. Ahí en, en América se publica un libro que es La destreza indiana, que en época de Loren de Derrada, que fue criticado durísimamente por Lorena Derrada, yo creo que con razón, porque el, eh, básicamente es un libro muy pequeño que lo que propone es cambiar la posición de la guardia para hacer la práctica, poner la mano izquierda adelante y la derecha atrás para apartar la espada y dar, que básicamente es así una idiotez. Vamos, Gracias. Desde el punto, desde el punto que, lo mismo que el tonto, si yo no lo he entendido, pero no lo acaba de ver. Gracias por confirmar que. Claro, no lo es. es, es. Que a, mí, a, a mí me viene a la cabeza ahora mismo. Yo sé que, que, que usted ha practicado karate bastante. Sí, años. cuando era jovencito, sí. Sí, yo también cuando era jovencito, aunque, aunque usted eh, practicaba el estilo y yo sí soy ¿Sí? pero bueno. Con Ishimi. Con Ishimi. ya sí, soy sí, Ishimi. Eh, sí. entonces, entonces, ahora me, me, viene, me viene a la mente, pensando en la grima y tal, eh, claro, yo, yo no sé, ignoro en la actualidad cómo se practica la grima, sobre todo la grima deportiva, pero, pero en la época en la que se utilizaba la espada como un arma de, de combate, me imagino que las estocadas irían claramente a las piernas y a los brazos y a las manos a la mínima que te descuidaras. Porque claro, yo, yo me imagino, yo me imagino a, un, a un contrincante en guardia con la espada y tal, yo sí si le puedo pegar un, un tajo en una pierna o en una mano, pues ya está, ya se ha acabado la, la historia. Pero es, ya, pero no, la práctica, eso no, no, no demuestra, vamos a ver, en la práctica lo que haces es intentar eh, controlar el arma del contrario y no, porque si tú tiras a, a las piernas, te contestará él con la punta arriba y tú no tienes nada con que cubrirte. Ah, Entonces es muy peligroso porque tú puedes llevarte una, al agacharte te llevas unas estocada en la cara o en el cuello, que eso se acabó. Y tú para darle unas a él en la pierna, no al final se le a la zona superior. Ah, se suele defender, se suele defender la, la destreza, digamos, la práctica de la destreza. Se de, había eh, intentar explicarme con la si nos ponemos en el contexto que fue. Sí. Es decir, no, no hay careta, no hay no hay zapatilla en la espada. Es una espada, como propone Pacheco, relativamente más pesada, más, algo más pesada, no pesadísima, será como las nuestras, pero un poco más pesada que la típica vulgar, que es un hilo de, de hierro muy fino, eh, pero no llevas careta y no tienes la tracción que tienen las zapatillas, claro, tiendes a defenderte la cara, porque que te den una estocada en el pecho, como no tiene punta, no es muy lesivo. Pero que te en la cara, te deja tuerto, te rompe un diente y no hay fundas, ya vas de feo, ya vas por ahí, sales con las chicas y ¡Mi diete ¡Mi Te sale por el aire como a mortadelo. Dices, claro, no, no es viable, esto no es creíble. ¿Qué hacen? se defienden la cara. Se, ellos claro. se defienden la cara, defienden, le, levantan, levantan la espada y tiran en esta postura erguida que se ven en los dibujos, que mucha gente intenta replicar hoy, en general, con, con un éxito. Eh, incierto porque hoy en día como llevas careta la, la práctica cambia puedes tener claro. muchísima más tracción y fuerza con otro tipo de posturas entonces las posturas modernas de destreza o sea, adaptando a la teoría son distintas no son ni si te quitas la careta son lo mismas en cuanto, en cuanto te quites la careta ya vuelves a levantar la mano porque no quieres que te den en la cara claro, claro. pero en el pero o sea, entonces estas cosas es lo que hace que la que, el, que eh, es que hay que contextualizarlo todo, La, al, al final este tipo de, de disciplina, como estamos tratando elementos históricos, no podemos hacerlo fuera, completamente fuera, y cuando haces concesiones por motivos de seguridad, por motivos económicos, porque no, eh, eh, pero lo sabes, es decir, no te engañas, no te engañas, no pretendes que lo que haces es exactamente lo que fue, digamos eres el heredero de este tiempo. Pero no eres exactamente el que fue. Claro, somos gente distinta, con un contexto social distinto, objetivos distintos. No es igual. Y una pregunta, don Alberto. Como estamos ya acercándonos a la hora que usted nos ha comentado antes, sí. díganos si los oyentes quieren por una parte conocer su obra, aprender de usted leyendo, o quieren aprender en la práctica la verdadera destreza aquí y en lo que puede usted saber en Hispanoamérica, qué, qué opciones eh, tienen. Uf, la Hay que buscar escuelas que te enseñen, claro, si sí se puede. Si se puede, es lo mejor. Yo ahora eh, lo tengo escrito a ver si lo publico ya mi libro, que es una con todo, será una ayuda para leer. Hay mucha parte de historia, para contextualizar un poco todo lo que he dicho aquí, va explicado en el, en el texto, que va bajo, bajo una forma de diálogo, recogiendo un poco la, la idea digamos del siglo de oro no de expresarse en un diálogo en el, eh, pero a pesar de todo claro hoy en día la, la esgrima es una actividad práctica es decir yo no pretendo elevar socialmente esto a manera intelectual para que el, el felipe sexto me, rec me reconozca como maestro mayor claro no funciona así no, no funciona así. O sea, esto es una actividad práctica entonces ahí nos encontramos que claro que ya en eso a tenemos una divergencia total con, el, con nuestros antepasados culturales, porque ellos sí necesitaban esa enorme cantidad de contenido teórico ¿no? para, para darle importancia a lo que hacían y nosotros no. Nosotros tenemos que hacerlo bien en la práctica. Entonces, implica una, ya una diferencia en los esfuerzos y hacia dónde se enfocan los objetivos. Entonces, ¿y qué quiero decir con esto? Que lo más fácil es que te enseñe a alguien, porque hacerlo por tu cuenta... Si, si, si tienes unas habilidades innatas, es posible. Pero y si no hay más remedio hacerlo cada pues bueno, intentar buscar lo que hay en Internet, intentar. Y claro, si se está lejos de algún profesor cualificado, lo mejor es. es pues no hay más remedio que intentar hacerlo, juntar un grupito de gente, empezar a practicar, pero es una tarea improba. Es una, yo eso lo hice, es lo que hice yo cuando lo empecé. Claro, yo no sabía a dónde iba a llegar. Se me daba bien, tenía habilidades, mucha pasión. Y entonces. Y, pero pero que no lo sabes, es que tiene, normalmente los ex deportistas que es lo que yo era, tienen ya mucho ganado, porque tienen la extensión del brazo, la capacidad física, conexiones neuromusculares construidas, entonces no tienen digamos una capacidad de coordinación neuromuscular que ya está asimilada. Tendrán que cambiar cosas, pero, pero pero van por delante, claro, van por delante. Si si no, pues bueno, nunca se sabe. Yo no quiero desanimar a nadie, es que es es verdad que es que en esta era nos queda mucho trabajo por hacer. Yo intentaré. Hay, hay vídeos, pero es cierto que tampoco hay vídeos de instrucción clara. Yo mismo no los he hecho, pero es que el trabajo que te lleva a eso. Y en el día a día, yo al final, pues me gano la vida dando clases. No tengo tanto sí. tiempo. Y en, y, claro, y, en, y tampoco está muy claro que te haces un trabajo impro para Internet y luego tampoco tienes por qué salirte muy rentable. Entonces, al final, se hace lo que se puede. Es verdad que, que es difícil porque, además, eh, América es muy grande. Nosotros éramos grandes entonces. Ahora. Sí, es. ahora <laughs> totalmente, totalmente. Estamos todos divididos, pero bueno. Bueno, eh, espero que, entre, entre otras cosas, el estudio de la esgrima antigua, la esgrima histórica, y en poner en valor nuestra historia como hacemos en Visión Hispana, sirva para construir el futuro, como nosotros decimos. Eh, yo lo intento. Eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, a, me, todo esto que nos está contando me, me parece totalmente apasionante. Eh, a mí se me ha hecho muy corto, me ha sabido muy poco eh, estos minutos que hemos pasado conversando, don Alberto. Yo sé que tiene obligaciones, que sus alumnos le esperan y tal. Sí, me toca pero, dar clase, sí. sí. Sí, sí, tenemos que ir cerrando ya el programa, pero yo me quedo con ganas de más. Sinceramente, bueno, pues otro entonces, día hablamos de otra cosa. Otro día, otro hablamos, de... día hablamos de otras cosas. No, se nos ha quedado muchas cosas en el tintero. Hablar sobre las técnicas de, de fabricación de, de las armas, de las espadas. Eh, hablar un poco de forma más genérica de, de las armas de los tercios. Claro, eh, más entonces, militar tal, también. Claro. Sí, sí, sí. Un, entonces, el, eso... más, más militar de las armas blancas y tal. Entonces, sí. pues, le, y si me lo plazo. permite, le sí. emplazo porque me interesa desarrollar un tema que es en el siglo XIX la ruptura con nuestras tradiciones y herencias culturales españolas. Y no hablo de la de los pueblos y el folclore, sino la herencia intelectual que venía de siglos, de cómo hay un momento de ruptura, cómo se rompe la cadena eh, maestro-alumno. Y eso le emplazo para algún momento porque tengo un interés particular. Hombre, yo lo investigaré, porque es verdad que eh, mi primer. Eh, todavía me queda trabajo por hacer, porque mi primer. Eh, bueno, y sigo en ello siempre, pero mi primer interés siempre fue eh, la, la época de la, de la destreza, o sea, de, digamos, eh, de, a, desde Carranza hasta lo que es eh, principios del siglo XVIII, lo que es básicamente todo el siglo XVII, y la figura de Pacheco de Narváez en particular y sus continuadores. Porque es el siglo realmente de la destreza, ¿no? de la verdad, la destreza aplicada en la ropera y tal. Luego he ido ampliando, porque como empecé a trabajar con el sable militar, me interesan también los procesos de contestación del sable militar, incluso su evolución al siglo XX, aunque ya eh, allí no tengamos tanta eh, una presencia, digamos, cultural, porque estamos muy, muy decaídos y nos llega la guerra civil y ya, claro, ya no estamos para mucha esgrima. Pero aún así es interesante porque el sable es un arma con una gran tradición cultural europea en españa en el 19 pero luego también y es interesante y, 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 y también para entender la españa de hoy que entender la españa del 19 entonces a través de la esgrima de nuevo hago este camino ¿no? que también digo que, que, es, que es el de acabar leyendo me gusta mucho la historia pero acabas leyendo más porque la espada te lleva a en este caso el sable te va llevando ahí bueno, bueno, bueno. Bueno, son, son temas interesantísimos que se nos quedan en el, en el tintero. Filipinas, nos toca Filipinas. Hombre, eso, Filipinas. Los moros y no la guerra. Ha salido no un libro de. Eso ha salido un libro ahora mismo, hace nada, de Julio Alvide de la Cuesta, del que soy gran y ferviente admirador, y sobre los moros y la guerra. Que yo, visitando el Museo Naval, ya hace años dije, por aquí tengo que ponerme a leer de esto. He leído algo, compré la, el libro de la guerra, de la conquista de Filipinas que se editó en el siglo XVII, que se publicó en el XVII sobre la conquista de Legazpi, pero no lo he leído con profundidad. Otros bueno, temas. Además, don Alberto, en Filipinas hay artes marciales como el pencasila, sí, claros, claro. interesantes, en las que sería, sería, estaría curioso poder investigar y ver si Cierto. se puede encontrar incluso algún vestigio de la destreza. Eh, eh, eso ya lo veo de eh, más eh, difícil pero contactos sí. hay indudablemente contactos claro, hay si, eh, Filipina fue España durante mucho tiempo entonces sí, sí. contacto indudablemente hubo bueno claro. pues le, le, le emplazamos a, aquí a nuestro canal de Youtube para otra ocasión claro, para poder encantado. tratar todos estos temas ya sabe que esta es su casa Sí, muchas gracias mucho de verdad su, su participación no, gracias gracias. A, gracias a vosotros y espero no haber sido demasiado farragoso porque cuando me no, pongo no, a hablar en el no, detalle en, en absoluto, en absoluto. sé que me pierdo me pierdo es que esto da, da, para, da para mucho el tiempo que tenemos es limitado así es que eh, pues a lo largo de, de las próximas semanas o meses cuando tengamos cuando claro, tengas un, un hueco, eh, nos volvemos a ver por aquí y hablamos de todos estos temas que, que se nos quedan. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, don Alberto. Nosotros, nos gracias a <laughs> vosotros. Un saludo.